Y no abrirá sus puertas CineMex, el de Plaza Comercial Las Torres, al que se le cayó el techo, el plafón. Hasta que se han reparado los daños originados justamente tras el desprendimiento de esta estructura en el área de comida que el fin de semana dejó dos personas con lesiones leves. Testigos señalan que se encontraban en la sala de espera cuando comenzaron a escuchar ruidos en el techo y de repente se vino abajo el plafón quedando atrapadas decenas de personas, quienes salieron por sus propios medios de inmediato. Personal del cine desalojó a todos los clientes y al personal, además solicitó apoyo de emergencia para valorar a los dos lesionados. Los dos fueron atendidos en el lugar. Personal de protección civil estará inspeccionando los trabajos para evitar que el incidente se repita.